desde Corona, California, te saluda Carolina Herrera, invitándote para que sigas escuchando y leyendo a través de sus canales de Facebook y YouTube a Roberto Flores Herrera, el santo de las brujas. ¿Y tú, eres bruja o santa? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Roberto Flores, santo de las brujas. Aquí con este, siguiendo el caso de la familia Cervantes. Antes que otra cosa, pues agradecer también a Caro por habernos mandado este audio. Invitamos a las demás brujas y santas a que hagan lo mismo, mandándome por ahí una grabación pequeña, así sencillita, donde me digan su nombre y de qué lugar nos están llamando para poderlo sacar al aire. Y bien, hablando pues de, precisamente de las cosas que han comentado la familia Cervantes, quiero decirles que en esta cara que usted está viendo ahí, que es la primera, la de la colonia Cuauhtémoc, ahí me tocó a los 5 años vivir una experiencia, que fue la que contó él, donde metiéndonos a bañar, ya sacándonos, alguien gritó y vimos unos monos moverse de una manera tremenda. Pero pues, después de ahí, ellos se movieron de casa, digo de lo que me ha tocado a mí atestiguar. Por lo que cuando ellos se mueven de casa, lo mencionaba que cuando ellos deciden moverse, se van precisamente a esta vivienda, a esta residencia, que es en la Panamá, en un fraccionamiento Sonora. Ahí me tocó también vivir una experiencia, y esto pues fue directamente a los, más o menos teníamos 14, 15 años yo, ya con más uso de razón, estábamos los tres hermanos, ahí nos quedamos vacaciones, yo, Roberto, Alejandro, mi hermano que sigue, y Janet. Nosotros nos quedamos en las habitaciones de arriba, había cuatro habitaciones. Por lo que al quedar nosotros en la habitación, escuchábamos como que algo le pegaban. Usted ve esas puertas que se ven ahí de entrada, de cuchera. Antes eran unas rejas de fierro muy, muy fuertes. Por lo que cuando yo me metí a bañar, escuchaba como que le pegaban unas campanas. Pero era algo muy, muy claro. Ellos no escuchaban hasta que por fin logré que escucharan. Por lo que bajamos nosotros al patio, bajamos a las salas. Y cuando íbamos bajando los escalones, un ejército de personas corriendo en el techo. Obviamente nos asustamos, bajamos, y él escuchó como que le pegaban a los tambos de gas, pero era mi hermana la que estaba llorando, y ella, porque ella estaba escuchando precisamente que las puertas se abrían y se cerraban solas. Una cosa tremenda, pero para la edad que teníamos, fue algo para nosotros bastante fuerte. Bueno, y ahora lo que usted está viendo es la casa que está en José Ortiz Domínguez, en la colonia Vista Hermosa, de ahí de Mexicali. Aquí yo no he vivido no había vivido en mi juventud ninguna experiencia, pero ahora que estuve con la familia, pues me tocó ver, ¿verdad?, con mis propios ojos lo que primero grabó, estando ahí en el baño, ya como a las 2 de la mañana, dice que escuchó un ruido, por lo que saca su mano, él estaba sentado pues en el baño, saca su mano apuntándose a las lavadoras, porque ahí escuchaban los ruidos, y logró algo tremendamente impactante. Yo lo invito a que se quede para que lo vean y después lo comentamos. Con esto, para dar, pues ahora sí que fe y evidencia de que ellos siempre han sido atacados, ¿verdad?, por entidades desconocidas. Y digo, ahí está muy claro, ¿verdad?, no está editado, cualquier persona puede revisarlo. Yo ya lo chequé con filtros, y para mí, ¿verdad?, pues es una evidencia clara. Él va, me lo muestra, y para mí queda claro que pues siguen siendo atacados. Por lo que estoy muy complacido con esta investigación. Continuamos. Oiga, ¿ya lo vio? La verdad, tremendo video. Vea usted cómo se mueve esta copita, que es los medidores que son para los jabones o los suavitel. Hasta se oye un ruidito que hacen, como que levitan y caen. Y él no se había percatado hasta que no sube arriba, revisa el video, y es cuando me llama y me dice: mira lo que acabo de grabar. Yo me quedé en shock, la verdad.
Para mí ese es un video auténtico. No sé qué le parezca a usted, pero vea cómo tiene movimiento inteligente. Se me figura mucho a los cursores que se utilizan, por ejemplo, cuando hacen sesiones de Ouija. Así se mueven, precisamente. Muchas veces como que se levantan y levitan, y este hace lo mismo. Le saca la vuelta a los otros dos tapitas de una manera como que alguien lo manipuló, aun cuando haya sido jalado por alguien. O sea, ¿cómo le hizo para que este brincara o para que saliera de al lado? Yo ya lo pasé por filtros, ¿verdad? Y me queda claro que pues, lo que se ve ahí es auténtico. Yo no sé usted qué piense. Vamos a seguir revisando más a detalle este video, que la verdad pues me tiene asombrado. Por lo que estoy muy contento por esta investigación y espero sus comentarios. Para Encuentros Paranormales de Baja California, su servidor y amigo Roberto Flores, el santo de las brujas.